El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia, que representan una inversión de 890 millones de dólares, pagados enteramente por los cordobeses. Son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Hoy comenzamos con ganadería. Y para hablar de ganadería, por supuesto, estos testimonios y estos temas relacionados a la producción ganadera en Córdoba y en el país. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinzacate. Sincor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, justamente estamos reunidos toda la región Córdoba Norte, lo que son los asesores de todos los grupos, junto con los presidentes y miembros invitados, digamos. Nos han venido a visitar gente de ACREA de Buenos Aires, donde nos están presentando en este momento los resultados de una encuesta que se realiza en el movimiento, donde trata de relevar todo lo que son expectativas con respecto a lo que son la situación del país y la situación de las empresas y las perspectivas para el próximo año, digamos. Bien, Carlos, ¿y qué les ha podido mostrar esa encuesta en base a lo que ustedes ya conocen, al menos aquí en la región Córdoba Norte? Justamente, bueno, estamos tratando de intercambiar entre todos los que estamos acá participando y tratando de llegar a una conclusión o analizando esos resultados. Lo que estábamos viendo que esta encuesta fue realizada en marzo, a principios de marzo, y quizás hoy esos resultados o esas expectativas hayan empeorado con respecto a aquel momento. Nosotros cuando hicimos esta encuesta teníamos todavía muchos de los cultivos con alguna expectativa o parados en una idea de que podía llegar a llover en marzo y eso podía consolidar algunos rendimientos. Esa lluvia no llegó y los rindes están por debajo de lo que nosotros esperábamos. Entonces hoy la situación es un poquito más, digamos, más pesimista, se puede decir. Bien, esto obviamente que hablando de lo que representa los cultivos de segunda, que siempre ha hecho el productor agropecuario, que siempre había dado buen resultado, pero que en esta oportunidad ni siquiera estos se salvaron aquí en Córdoba. No, para nada. Nosotros, nuestro fuerte climáticamente era febrero y marzo, donde tratábamos de colocar nuestros cultivos y nuestros periodos críticos en esos meses, donde siempre teníamos alguna probabilidad de lluvia y nunca había sucedido esto de que realmente tengamos un marzo tan seco y eso terminó por destruir todas las posibilidades de obtener buenos rindes, digamos. Bien, lo último, Carlos, perspectivas de cara a los cultivos invernales, porque por ahí algunos señalan que la principal expectativa es que se pueda retirar la seca, sin embargo las lluvias tampoco han aparecido en cantidad, ¿no? No, eso yo creo que las chances cada día son menores. Nosotros las probabilidades de recarga para cultivos de invierno siempre fueron en el trimestre de febrero, marzo, abril, de los cuales ya pasaron dos meses, o sea que las chances realmente de tener una recarga para hacer un cultivo razonable, de acumular esos 150 milímetros que nosotros estamos esperando para cultivos como garbanzo o 200 para trigo, yo te diría que cada vez son menores. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hacemos la primera pausa con Agronoticias, ya volvemos con más Mundo Agro. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos.
Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. El tema de la emergencia agropecuaria, los olvidados, que hoy estamos en una jornada del IPCBA, muchas veces hablamos de las pérdidas de soja, de las pérdidas de toneladas de maíz, cuantificamos eso en forma muy rápida, pero quedan como olvidados las producciones ganaderas, los tamberos, los productores de cría, porque es más difícil cuantificar cuánto se perdió de pasturas, cuánto se perdió de forraje, cuánto se perdió de reservas que tenemos para el invierno, y eso es uno de los planteos también que le hemos hecho al Gobierno Nacional, tener una visión integral de la situación de emergencia, que para nosotros ya no es más una emergencia solamente climática. Los productores agropecuarios estamos en una emergencia económica, financiera y productiva. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis.